No, nosotros nunca renunciamos a la lucha armada para tomar poder. Nosotros lo que dijimos, las condiciones para desarrollar exitosamente la lucha armada cambiaron. Y yo lo digo, los revolucionarios jamás pueden renunciar a quitarle el monopolio de las armas y de la violencia a los opresores, a las derechas. El PCD estaba decidido a reemprender la lucha armada. Esa era una posición de la organización. Ahora, teníamos una visión sobre cómo reprenderla. Y esa era la que íbamos a llevar a la reunión de Benidorm. ¿Eh? Y entonces, por eso también, eso incluía, por ejemplo, no apenaba mucho que los compañeros del MPD no estaban en esa dirección. Estábamos en contacto con los compañeros del 14 de junio aquí, que sí estaban en esa misma dirección. Y entonces estábamos en conversaciones indirectas, vamos a decir, con Camaño, que quería que se hiciera la reunión y que ofreció que se hiciera en Benidorm, como él tenía la relación directa con Camaño. Y entonces eso fue lo que se acordó. Eso es alterado por la ida de Camaño a Cuba, que crea una nueva situación. En abril del 65, en el equipo de unidad, en ese frente político que se va a formar, en esa comisión política, particularmente yo y Asdrúbal Domínguez, creamos una relación de mucha amistad, de mucho cariño, aparte de lo político y de todo el compañerismo revolucionario. Hablamos de muchas cosas, de cómo lo impactó a él todo ese proceso. Porque él nos contaba los entrenamientos en la Academia Norteamericana y lo que le decían de los comunistas y lo que le decían de nosotros. Entonces, eso fue ese trato sincero, fraterno, creó una determinada relación. Decidimos que los compañeros Asdrúbal y José fueran a Cuba a contactar a Camaño. Y entonces ellos fueron a Cuba, ya con la seguridad de que estaba allá, por todo lo que había pasado, tenía ya un tiempo. Eso fue en el 67. Camaño le comunica a los compañeros que él quiere iniciar un proceso de conversación y que quería que yo fuera a Cuba para tener un proceso de conversación de cara al proyecto. Entonces, en el 68, yo salgo, a mediados del 68, yo salgo para Cuba con el propósito de tener ese intercambio con Camaño. Antes de que Camaño se fuera, nosotros decidimos mandar el grupo que encabezó Asdrúbal Domínguez a Cuba para entrenar. Porque nosotros estábamos en ese proyecto independientemente de... Con una visión, yo te diría, más integral, más diversa. Nosotros concebíamos una lucha armada urbano-rural, y con proyectos insurreccionales, trabajo en las Fuerzas Armadas, todo ese tipo de cosas, que están en los documentos, que están en el libro. Entonces, esa idea era que nosotros llevamos. Cuando Camaño pide que yo vaya, decidimos entonces que antes de llegar a Cuba, me entrevistara con Bosch en Benidorm. O sea, el encuentro con Bosch en Benidorm es antes de yo llegar a Cuba. Después de aquella reunión de José Israel y de,
y de Asdrúbal en Cuba con Camaño. ¿Me explico? Y entonces yo relato el encuentro con Camaño. Conversación que se da incluso en el mar, porque ya habían problemas delicados, muy delicados, ¿no? Entonces, yo le explico a Bosch que no me estaba esperando. Yo llegué a la puerta del apartamento en Benidorm. Y él me reconoció como uno de los condes, porque era un fisonomista especial. Yo estaba disfrazado. Estaba clandestino. En el grupo de Tony eran, porque ese es un grupo de, el primer grupo, habían compañeros de Santiago, de Navarrete, de Villa González. Yo puedo ver quiénes sobreviven. Había uno que le decían Juan XIV, que era un gran caminante. Ah, bueno, Rolando. Ese sí es importante pero Rolando Bretón, Rolando era el principal dirigente del partido en Santiago, es de origen de San Francisco de Macorís, se entrenó con Tony. Porque en el grupo de Tony hubo un entrenamiento mixto. Se entrenó Daniel Ortega. Sí. Se entrenó Regi Debré. ¿Entiendes? Recuerdo ahora, me vienen al nombre, nosotros le decíamos Rolando Bretón y al que le decíamos Juan XIV me vienen a la memoria. Hay otro compañero, hermano de Santo Tavera. Ah, Santo Tavera, también estuvo allí. No sé si está vivo. Eran como 10 compañeros, no era un grupo numeroso. Y como habían otros extranjeros, los cubanos lo entrenaron juntos, ¿no? Pero eso era un proyecto propio nuestro antes de que pasara lo de Camaño. Porque fíjate lo que pasaba. En el PCD, yo era el secretario general, pero en el PCD no primaba una jerarquía. Yo te debo decir que Asdrúbal quizá y José Israel tenían más respeto histórico ganado, porque habían participado en la conspiración del 14 de junio. Yo era más joven que ellos dos. Fueron una serie de circunstancias que determinaron que me escogieran a mí como secretario general. Entonces ellos se sentían con el mismo derecho y además por su papel, el papel que jugaron también en abril del 65, de que Camaño no pusiera a depender el tema, ya que ellos estaban ahí, de que yo fuera. Pero Camaño, eso puede tener que ver con los temperamentos, con los afectos. Por eso yo te decía, el tema parece personal, pero Camaño y yo teníamos una determinada empatía. Primero, que teníamos que continuar el proceso de relación. Segundo, que teníamos que asumir el proyecto que estaba sentado en la tesis de Bosch, de lucha contra el frente oligárquico y por una dictadura con respaldo popular. Eso no quería decir que era un régimen represivo ni nada de eso. La tesis de Bosch aclara perfectamente eso. Es un tema conceptual ahí. La disposición a la lucha armada. El proyecto tenía que ser retomar la lucha armada. Las diferencias eran que el enfoque de Camaño y su grupo ya era un enfoque dentro de lo que se llamó en ese momento la concepción foquista. Tenía un peso determinante en el pensamiento cubano en relación con el tema de la lucha armada, lo que se llamó la tesis foquista. El foco guerrillero como generador de todas las condiciones. Nosotros decíamos, le decíamos, aquí ya teníamos el grupo nosotros
de Asdrúbal. Aquí tenemos tu grupo. Según lo que él me dijo, el grupo de Camaño en ese momento eran 53. Entonces le decíamos, eso se puede ir fortaleciendo. Y ese puede ser el componente rural, porque ya no hay otra posibilidad en tu caso, para llegar a la República Dominicana, en tu caso que está en Cuba. Y entonces, preparar todo el proceso de acción urbana y de lucha social, político-social, proceso de huelga, con una línea unitaria de todo el mundo. Él insistía, bueno, él insistía en lo de la guerrilla simplemente. El foco guerrillero. Nosotros decíamos que nosotros no podíamos incorporarnos a un proyecto en el que no tuviéramos, no hubiera un acuerdo previo del tipo de proyecto que era. ¿Cuál es el proyecto de lucha armada, de combinación de la lucha armada con la lucha política que requiere la República Dominicana en este momento, en estas circunstancias? Entonces nosotros teníamos una visión sobre eso. La visión que se reduce a lo que se calificó como foquismo era el foco guerrillero como motor de todo. Y nosotros decíamos que esas no eran las condiciones dominicanas. En Dominicana se había hecho una insurrección popular, urbana, cívico-militar, con participación de militares, que teníamos que trabajar el tema de nuevas conspiraciones militares que confluyeran en ese proceso y hacer una combinación de lucha urbana y lucha rural. Entonces, ahí es que estaban las diferencias fundamentales. Nosotros le dijimos, nosotros vamos a tener los hombres disponibles, pero tenemos que llegar a un acuerdo del proyecto. ¿Se entiende? Nosotros no estamos negados. Y además, en la jefatura del conjunto, eres tú. Pero el proyecto tiene que ser consensuado. Y tenemos que llegar a un acuerdo. Yo le decía, en este caso, Boschi lo que representa es clave para crear una nueva situación en la República Dominicana, a partir de todo lo que implica la intervención de Estados Unidos. Entonces, hay que hacer el acuerdo con Juan Bosch. Y yo soy partidario, le dije, de que acepten la propuesta de él, de que él venga aquí. Eso nunca se verificó. Porque es una interpretación, René. ¿Por qué no se produce? Porque la idea era conspirativa en el sentido de concentrarse en un proyecto guerrillero y el que no estuviera con eso no involucrarlo. La diferencia, repito, porque hay gente que quiere acusar y decir que nosotros no estábamos con la lucha armada, la diferencia era alrededor de la modalidad de la lucha armada, del proyecto en general político-militar. Yo fui con el motivo del 26 de julio. Participé que por cierto estaba buscando una foto de mi participación ahí en la tribuna del 26 de julio. Pero con la idea de contactarlo de nuevo. Entonces se lo planteé a los cubanos que mi propósito del viaje tenía como elemento central volver a hablar con Camaño para plantearle nuestro punto de vista sobre eso. Entonces yo le di la visión que nosotros teníamos sobre la situación política, lo que había pasado en la República Dominicana. Él me dijo que él había desistido del proceso de foco guerrillero, pero que estaba planteando organizar una resistencia armada
tipo Tupamar. Yo le dije que en República Dominicana no habían condiciones para eso, que no era el Uruguay, por una serie de factores. Que incluso prácticamente se habían estrechado enormemente las condiciones para la clandestinidad y para lograr la logística que permitiera una lucha clandestina armada en las condiciones en que estaba el país. Tú recordarás, ese era el momento en que ametrallaban la casa donde uno estaba, si lo localizaban. Y se había creado una situación en la que se hizo dificilísimo. Cuando a mí me sacan del país, porque fue una decisión, una orden del Comité Central del PCD, diciéndome la única manera de salvar a Narciso ya, después de una larga clandestinidad, con todo esto que está pasando, porque tocábamos puertas y se nos cerraban, porque el terror se había impuesto. Se había asentado la dictadura, el Estado terrorista de Balaguer, que era un Estado terrorista. Y entonces le di ese punto de vista y le hice la propuesta. Vámonos primero ahora por el lado del accionar político. Entonces él me dijo que lo iba a pensar. Yo no sé si en verdad, no, antes de decirlo lo pensó, es posible que lo pensara, pero yo no sé si en verdad, porque no he tenido otra señal de que se estuviera preparando una organización del tipo Amaro. Porque por el contrario, lo que primaba en ese momento era la desconexión. Comenzaban también a generarse las contradicciones con el grupo de Amaury, que se sentía abandonado. Pero todo eso, yo creo que nada de eso era exprofeso, que era un proceso de cierta descomposición del proyecto, ¿no? Y enormes dificultades para instrumentarlo. Entonces, conociéndonos como caribeños con todas las pasiones, ahí se desatan las pasiones, las acusaciones. La carta de Amaury es una carta muy dura. Pero ¿quién va a dudar a la luz de esto, de Camaño o de Amaury, de su autenticidad, de su integridad? ¿Quién puede dudar? ¿Te entiendes? Una cosa es las decisiones políticas y otra es las condiciones ético-morales de los revolucionarios. Nosotros nunca renunciamos a la lucha armada para tomar poder. Nosotros lo que dijimos, las condiciones para desarrollar exitosamente la lucha armada cambiaron. Sí, incluso le planteé que saliera de Cuba y se fuera a Vietnam y diera una declaración en Vietnam y que reorganizáramos el accionar político del conjunto con él, con el liderazgo de él, por todo el impacto que tenía en la República Dominicana, en todas las Fuerzas Armadas, para crear nuevas condiciones. Por un lado, Balaguer hábilmente tiró todo el tema de las leyes agrarias, que eso tenía un efecto sobre el campo, cambiaba la situación. Por otro lado, las fuerzas de izquierda en el interior del país estaban sumamente divididas. El 14 de junio había sufrido ya muchas divisiones, el Movimiento Popular Dominicano por igual. Es decir, había un proceso de debilitamiento de las condiciones y de las bases internas. Cuáles fueran los motivos que Balaguer tuviera para lanzar esas leyes, que pudieron ser varios, eso cambiaba el cuadro en el país y generaba la posibilidad de un movimiento por la tierra campesino que agregaba un factor, un sujeto social de mucha importancia. Acuérdate que una de las debilidades que tuvo el proceso de abril, que fue esencialmente urbano, en una sociedad que todavía tenía un componente campesino importante. Nosotros lo que vimos ahí es una oportunidad de
articulación de la izquierda y en particular del PSD, y lo logró en cierta medida en algunos puntos del país, de poniéndonos al frente de las ocupaciones de tierra, de lo que generaba las leyes agrarias, porque de todas maneras las leyes agrarias en la historia reciente del país son las leyes que modifican limitadamente el sistema de tenencia de tierra. Y si nuestro programa era por la modificación del sistema de tenencia de tierra, por la reforma agraria, ¿cómo podíamos nosotros obviar esa realidad y aislarnos totalmente de ese proceso? Nunca nosotros nos comprometimos con Balaguer y nadie ha podido sacar una carta de archivo, de acuerdo, de nada de eso. Es un posicionamiento político claro. Y participamos en múltiples invasiones de tierra. Y decíamos que eso era una acción de recuperación. Y ahí están los trabajos de Orlando, criticando cómo Balaguer manipulaba el proceso. Pero la actitud simplemente es rechazarla y colocarse del lado de Luis Julián Pérez, del latifundio tradicional, no se corresponde con una posición de izquierda. Había un chance, es decir, si ahí el propio Bosch, el PRD, las izquierdas actúan de otra manera, desbordan los límites que le quería imponer y las manipulaciones que Balaguer estaba haciendo con el proceso. No había otra manera de hacerlo. Claro, nuestras fuerzas no eran lo suficiente para producir todo el vuelco que era necesario. Pero ahí no hay ninguna señal de colaboración. Y la prueba más fehaciente es cómo termina asesinado Orlando Martín. Y la posición que tuvo el PSD frente a las transnacionales y frente al terror. No, los cubanos nunca le impidieron. El tema es, y eso tiene que ver con los procesos de reclutamiento que hizo Camaño. Es mi interpretación, tú ves. Hay que buscar elementos concretos, probatorios. Por lo que pasó, es decir, Camaño logró incorporar gente de un sector que se sale del 14 de junio. Luego, posteriormente también, ya nosotros habíamos puesto también en contacto porque siguió abierto todo. Teníamos la esperanza de que se pudieran reducir las diferencias y rearmar las cosas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, fuimos los que pusimos a los camilistas. Y esa fue una conversación con Miguel Coco que yo tuve, para viajar a Cuba y establecer el vínculo con Camaño. Entonces, el grupo de Camaño se va formando con gente procedente de los diferentes grupos y algunos militares constitucionalistas, tipo Claudio Camaño, ¿no? Ahí intervienen también algunos niveles de infiltración, que fue el caso ese del de Salcedo, el que trajo Negro Era, no sé si tú lo recuerdas. Yo pienso que la razón fundamental que retrasa ese proyecto hasta el 73, estamos hablando del 67 al 73, ¿no? 5 años. Ese era un proyecto efectivamente para más corto plazo. Es la crisis interna del grupo. Lo fundamental es la crisis interna, de acuerdo a los elementos que yo he podido conocer, que fueron muy ríspidas, muy chocantes, gente que se salió, que lo sacaron del grupo, que se pusieron a trabajar en otra cosa en Cuba, se fue disminuyendo hasta llegar a 9. Eso te indica, de 53, cuando él me habló, que pudieron incorporarse otros después, a 9, te indica que hay que hubo una crisis de carácter. Nosotros no tuvimos nada que ver con esa parte porque estaban compartimentadas. Nosotros, los compañeros nuestros terminaron el entrenamiento, el grupo de Asdrúbal, y regresó al país para nuestros propios planes. Y seguir insistiendo en la unidad, porque lo de nosotros era cómo prepararnos para dar un aporte a una unidad.
Y entonces, luego mandamos el grupo de Luis Gómez. Luis Gómez estableció contacto con Camaño. Tampoco se pudo lograr el acuerdo. Yo pienso que Camaño se decide a venir, y ese otro tema, en el 73. En parte, con 9 hombres, porque fíjate lo que estamos hablando, el líder de una revolución desembarca con 9 combatientes impecables desde el punto de vista de su decisión, de su valor, de su heroísmo. Eso no les resta nada al acto como acto de heroísmo, pero políticamente no podía triunfar. Tiene mucho de inmolación, yo no sé si consciente o inconsciente. La carta de Amaury, que era una carta en cierta medida que lo emplazaba, que lo acusaba de abandono, pudo influir. Yo conocí bastante a Camaño. Camaño era un hombre de un valor extraordinario y que realmente le podía doler mucho que se dudara de su determinación, de su determinación de lucha. Y escogió esa decisión. Ahí sí yo tengo constancia de que ya los cubanos entendían que ese proyecto no era procedente y no tenía las menores posibilidades de éxito. Y los cubanos lo habían alentado y lo habían apoyado, y nosotros tuvimos contradicciones incluso con los cubanos en eso. En cuanto a la visión del proceso, ahí es que yo te decía, fuera de grabación, que yo le envié una carta a Fidel después de las conversaciones con Camaño y de todo lo que había pasado, en la que le decía cuál era nuestra actitud y lo que pensábamos, el camino que debería emprenderse para recomponer la unidad y desarrollar un proyecto que fuera exitoso. Cuando yo le pregunté a Fidel en el año 75, después de la guerrilla y después del fusilamiento, del asesinato de Camaño, sobre la carta, él me dijo categóricamente, me dijo, coincidimos totalmente, me dijo, ese proyecto no tenía posibilidades. Y oye la grandeza de Fidel, me dijo, entonces Camaño me exigió, lo hizo a través de Piñeiro, que visitó el campamento con esos fines. Porque Camaño había planteado prepararse para venir a Santo Domingo. Y Camaño exigió los acuerdos originales, que era colocarlo en un desembarco en República Dominicana. Por cierto, que los mapas cartográficos que usó Camaño en Ocoa, se lo dimos nosotros. Porque nosotros siempre conservamos, teníamos la esperanza de poder recomponer todo esto. ¿Entiendes? Entonces, pero el desarrollo de la política en República Dominicana seguía su curso. ¿Qué me dijo Fidel? Yo lo pensé, me dijo. Isa, me decía Fidel, Isa, yo lo pensé. Pero yo no podía impedirle, jamás. Porque pudieron pensar lo mismo de mi caso cuando yo estaba en México y armé lo del Granma. Yo no puedo impedirle a ningún luchador que tenga una convicción decidir un determinado camino porque yo no estoy de acuerdo. Y esa fue, y le dio todo, y me dijo, y le dimos todo el apoyo que podíamos darle en ese momento. Todo el apoyo que pudiéramos darle. Pero la realidad es fuerte, ¿se entiende? Es decir, Camaño desembarca sin que nadie lo supiera aquí, a base del impacto que podía tener su llegada. Y quien dice que está aquí es Balaguer, todo eso, un movimiento desorganizado, dividido. Dime, ¿cómo se arma una? ¿Cuánto duró
Y duró a base de, como se dice, de cojones y de valor y de determinación. 15 días. ¿Qué tú organizas en 15 días para un proyecto de esa magnitud con el líder principal de la gesta más importante del siglo XX? Lo que pasa es que aquí hay una tendencia a no evaluar en profundidad los hechos heroicos en relación también con sus pertinencias y sus posibilidades. Entonces hay una visión, una visión no necesariamente crítica para sacar la lección y sacar las experiencias. En fin de cuentas, la República Dominicana perdió dos liderazgos nacionales en proyectos que no estaban a tono con el curso del proceso. No sé si me explico. Manolo, después de la guerrilla del 63, ya a los 2 años se produce Abril, ¿cuál era la ruta? Es decir, porque ¿qué es lo que pasa? Que también los procesos triunfantes, la Revolución Cubana, fue un proceso muy impactante en todo el continente y en nuestras generaciones, incluso en torno también a las formas de lucha. Y además fue muchas veces interpretada en forma muy reduccionista, porque la guerrilla cubana tuvieron una combinación con la lucha armada, con las huelgas, con la tremenda. Eso después se redujo a que lo determinante era formar un grupo guerrillero, implantarlo en una montaña y eso generaba todo. Eso no fue el proceso cubano. Pero tú coges el libro de Regis Debray y es eso. Y el libro de Regis Debray se difundió en toda América Latina. Es decir, el tema no era reivindicar, y yo lo digo, los revolucionarios jamás pueden renunciar a quitarle el monopolio de las armas y de la violencia a los opresores, a las derechas. Yo lo voy a decir a esa generación y te lo voy a decir a ti. Tenemos que hacer la debida valoración de los acontecimientos históricos y de los hechos heroicos en el curso de las luchas. Porque ellos dejan una huella, pero debemos evitar a toda costa maltratar a nuestros héroes y heroínas. Lo que pasó en el 60, en el 73, como lo que pasó en el 63, no les resta mérito a Camaño. Una cosa es que tú analices el proceso político, los por qué no pudo fructificar, que no tiene causas externas. Camaño no logró lo que él quería, porque era un convencido de eso. Y desafió al final todas las obstrucciones y todas las debilidades. Habría que ver lo que estaba en su interior. Pero ahí no hay, él no fracasa por una traición de lo que estábamos fuera del movimiento, porque tomó esa determinación por ese camino, esa ruta que dio esos resultados. Por eso yo incluso, con toda la diferencia que he tenido con Bosch, y creo además que fue un error como él manejó lo del desembarco de Camaño, con lo del que lo trajeron congelado, con todo esto, que debilitó su imagen, es uno de los errores políticos de Juan Bosch. Juan Bosch no traicionó a Camaño, porque además eso lo viví yo. Juan Bosch quiso reunirse con Camaño. Nosotros nos reunimos con Camaño. Nosotros le pusimos con franqueza nuestras ideas. Al final yo le dije, para que no quede duda, vamos a dejar esto escrito.
Porque lo más lejos que estábamos nosotros de renunciar a la lucha y a renunciar a la lucha armada en ese momento. Cuando no existían las condiciones para emprenderlo en ese momento. Pues, pero nosotros hemos planteado después proceso de lucha de destitución de presidente y hemos tratado de que los movimientos bolgarios lleguen a los niveles más altos y hemos confrontado incluso con la violencia policial. Entonces hay que distinguir. Otra cosa es que traiciona, el que se pasa al enemigo. Muchos de esos que critican así están en la derecha y han ocupado posiciones en los gobiernos. Entonces hay que medir la cosa con. Entonces no dañemos a nuestros valores, reivindiquémoslo. ¿Me entiendes? Te digo más. Los procesos triunfantes impactan la mente de los revolucionarios y lo quieren a toda costa reproducir. Nosotros no nos dimos cuenta que la intervención contrarrevolucionaria de Estados Unidos en este país, y te digo intervención contrarrevolucionaria, porque la intervención del 16 fue una intervención de expansión de un imperialismo emergente, naciente, para implantar su compañía de ferrocarriles, sus mineras, sus bancos. La del 65 fue una intervención para impedir una revolución. Un proceso de lucha por la democracia y por el restablecimiento de la constitución más avanzada de la historia dominicana, que incluso crea una nueva fuerza armada de pueblo y militares constitucionales, destruye las fuerzas armadas tradicionales aquí, la dispersa y sustituyen el ejército dominicano y todo la policía dominicana por las fuerzas invasoras. Eso era un golpe estratégico y además con un plan de desarticulación. Es una intervención contrarrevolucionaria que dura todavía. Un plan de división de las izquierdas. Es decir, es toda una política de contrarrevolucionaria, contrainsurgente, aplicada durante 50 años por la potencia más poderosa del mundo. Nosotros pensábamos que era posible reanudar esa lucha inmediatamente después, y la verdad es que no tenemos la fuerza para hacerlo, ni las condiciones.